Federico. ¡Hey! ¿Cómo estamos? Nosotros estamos en este sitio tan chulo, pasando un poquito de frío, pero nos hemos venido hasta aquí para grabar este vídeo para vosotros porque tenemos una novedad y es que estrenamos nueva sección. ¡Chao! ¿Cómo se llama la sección? Preguntas y respuestas, mi vida en ruta. En esta nueva sección de preguntas y respuestas Vivir en Ruta vais a poder preguntarnos cualquier cosa que queráis de nuestro viaje, de nuestro presupuesto, de cómo lo hacemos, del material, todo, cualquier cosa que se os ocurra. Hemos visto que nos habéis dejado un montón de comentarios preguntándonos pues sobre nuestro equipaje, sobre nuestras bicis, sobre cómo hacemos pues para ducharnos en invierno, todas esas cosas. Pues ahora nos las vais a poder preguntar y nosotros os las vamos a responder en la sección Preguntas y Respuestas de Vivir en Ruta. Para eso lo único que tenéis que hacer es dejar un comentario en este vídeo o en otro, no importa, con el hashtag Preguntas Vivir en Ruta, acabado en plural, Preguntas Vivir en Ruta, y escribir la pregunta que os dé la gana. Nosotros haremos un vídeo como el que estamos haciendo hoy para inaugurar esta sección, dando respuesta a todas las preguntas que nos hagáis. Recordad, es en cualquier vídeo, no hace falta que sea en este, en cualquier vídeo de YouTube, dejad un comentario con ese hashtag y nosotros cuando podamos os las responderemos. Así también tendremos un poquito más de orden, porque bueno, ya habéis visto que nosotros respondemos a todos los comentarios que nos llegan a YouTube. Es una manera de que una misma respuesta, una pregunta, pues pueda ser para todos, no solo para una persona individual. ¡Y que mola la sección! ¡Y de que mola! Preguntas y respuestas primero. Además, ya era hora. Ya tocaba, porque cada vez sois más los que nos estáis preguntando miles de cosas sobre nuestro viaje, sobre lo que hacemos, sobre dónde vamos, sobre qué es de nosotros. Nos sentimos súper arropados con todos vuestros comentarios y todos vuestros mensajes de apoyo. Así que de esta manera pues vamos a estar un poquito más cerca de bueno, vosotros. Bueno, pero un momento, para inaugurar una sección lo normal sería que aquí hubiera una cinta y que cortáramos la cinta para inaugurarla. Sí, pero el presupuesto. Pero como no tenemos cinta ni tijeras. No, han dicho los de producción que no. Deberíamos hacer algo para inaugurar esto. ¿Qué quieres hacer? Pues por ejemplo, un baile de inauguración. Cariño, los bailes de inauguración son para fronteras. Eso sí que es verdad. Muy bien, pues para inaugurar esta sección, como todavía no tenemos ningún comentario con el hashtag Preguntas Vivir en Ruta, vamos a aprovechar la entrevista que nos hace nuestro amigo Alberto. Aquí abajo os dejamos su canal de YouTube, súper recomendable. Un chico que hace carreras por montaña de alto nivel. Distancias desde ultramaratones, maratones, medias maratones. Y hace unos vídeos muy chulos sobre las carreras que hace por montaña, súper recomendables que los veáis. Así que vamos a aprovechar todas las preguntas de esta entrevista para inaugurar esta sección. Podréis ver la entrevista completa también en su canal de YouTube. Ya sé lo que podemos hacer para inaugurar la sección. ¿Qué? Tocar la campana. Está. Es como en bolsa, ¿sabes? Venga, en bolsa. Vale, vale. Una campana, vamos a tocar la campana como cuando se inaugura la empresa en bolsa. ¡Preguntas y respuestas! ¡Me viene el ruta! La primera pregunta. Vamos allá con la primera pregunta, que las tenemos aquí en el móvil, por eso tengo el móvil aquí en la mano. Muy bien, la primera pregunta de Alberto dice así: ¿por qué decidisteis dejarlo todo para dar la vuelta al mundo? Toma ya, esa es buena, ¿eh? Esa es buena pregunta, ¿eh? Esa es buena, a ver, ¿quién la responde? Venga, empiezo yo si quieres. Venga, empieza tú. ¿Sabéis qué? Vamos a hacer lo siguiente. Cuando sean así preguntas tan personales, podemos cada uno decir lo que para él, a él le impulsó, ¿no? Cada uno la respuesta. No olvidéis que somos pareja, pero cada uno tiene una personalidad distinta y sus motivos también a veces son distintos. Así que, Óscar, ¿por qué decidiste dejarlo todo para dar la vuelta al mundo? Bueno, en mi caso, yo como ya sabéis, tenía un trabajo normal de 8 horas diarias y además tenía un trabajo que cobraba bien y tenía una buena vida. Bueno, con comodidades, pero por dentro no me sentía feliz. Yo sentía que quería hacer algo diferente y eso diferente estaba ahí fuera, en el mundo exterior. Siempre había soñado con hacer un gran viaje y con vivir una vida de aventuras. Siempre había imaginado, soñado que podría ser cada día diferente. Hasta que un día me di cuenta de que estaba en mis manos hacerlo
Solo tenía que encontrar la manera. Y por eso estamos hoy aquí. Ahora tú, Blanca, ¿por qué decidiste dar la vuelta al mundo? Bueno, es una pregunta un poco complicada, ¿eh? Yo creo que no es que un día te levantas y decides, ¡eh, qué pasa! Lo dejo todo y me voy a dar la vuelta al mundo. No, puede parecer que estamos un poco locos, pero... y lo estamos. Pero no fue así. Realmente yo, desde muy jovencita, siempre había querido viajar y descubrir mundo. Yo creo que a todo el mundo nos gusta viajar, o por lo menos la gran mayoría disfrutamos haciéndolo, saliendo un poco de esa rutina, ¿no? De la rutina de tu día a día, de lo conocido, de lo que todo te rodea pues cotidianamente, ¿no? Tu casa, tu trabajo, tu colegio, tus estudios, tu todo. El caso es que no sabía cómo. Yo creo que esto pasa mucho. No sabía exactamente cómo. Yo sabía que quería salir y vivir aventuras en sitios diferentes. Me gustaba mucho, siempre había estado como al otro lado de la pantalla, ¿no? Chafardeando pues vídeos de gente que había vivido grandes aventuras, viendo películas como Hacia Rutas Salvajes, este tipo de cosas que hacemos que parecen inofensivas, pero que en realidad pues van haciendo un poquito un nidito dentro de ti y va haciendo que poco a poco se vaya construyendo esa idea de dejarlo todo y de dar el paso. Yo cuando tenía 18 años, pues quise irme a vivir a Australia y buscarme allí la vida. Para los que no lo sepáis, Australia es un país que tiene, pues, ofrece muchas oportunidades porque enseguida encuentras trabajo y muy bien remunerado, la verdad, en comparación con España, por lo menos. Pero al final, pues, por cuestiones personales, no pude lograrlo y me quedé en España. Ese fue como mi primer intento de vivir aventuras. Después tuve otra rebelión, porque yo lo llamo así, como las rebeliones, ¿no? Que me daban las neuronas de decir, lo dejo todo y me voy. Me dio otra rebelión y me fui a Nicaragua a hacer un voluntariado terreno, donde pues conocí la realidad de diferentes aldeas con pocos recursos y donde me di cuenta de que había un mundo entero que yo no conocía. No estamos hablando de paisajes, yo no estoy hablando de paisajes, que también, sino de cultura, de necesidades, de otras historias. Eso pues me llegó a la fibra y aún así no me fui a dar la vuelta al mundo todavía. Fue cuando estuvimos juntos, Oscar y yo, cuando nos conocimos, que empezamos a fraguar y a construir esa maravillosa idea, ese proyecto de dar la vuelta al mundo. Y en bicicleta además, nada más y nada menos. Me enrolla un poco, lo siento, pero no es una pregunta fácil, no es que un día coges y dices, es que se me murió el perro y me voy a dar la vuelta al mundo. No fue así. Yo estoy de acuerdo en que es una suma de, es un proceso de cambio, de tener una vida más convencional, por llamarlo de una manera, a estar viviendo como hacemos nosotros, viviendo en ruta. Es un proceso de cambio y en ese proceso de cambio pues te van pasando muchas cosas que hacen que finalmente para ti sea fácil tomar la decisión. Fíjate lo que te digo, que parece que al final ha sido fácil tomar la decisión, pero es que ha sido fácil. Lo difícil ha sido todo el proceso de cambio en el que tienes que romper con muchas ideas que tenías antes o dejar atrás muchas otras cosas que también son buenas. Una razón que me impulsó mucho en dar la vuelta al mundo es que yo siempre había visto muchas películas, había leído mucho sobre países y había escuchado mil historias de gente que había viajado, que había hecho cosas y demás. Pero yo sentía que yo quería verlo con mis ojos, yo quería oler, yo quería tocarlo con mis manos, el mundo, y descubrirlo por mí mismo y tener yo mismo mi propia opinión de un país. Es curioso, ¿no? Cómo pasas de estar al otro lado de la pantalla como espectador a pasar a la acción. Te vas dando cuenta conforme va pasando el tiempo, ¿no? Cuando ves que no suena el despertador, que puedes disfrutar una comida el tiempo que quieras, que puedes decidir un día, si lo prefieres, quedarte en una zona en medio de la montaña porque tienes agua suficiente, tienes comida y te puedes quedar allí. Y no importa. Ahí es cuando te das cuenta de que estás cumpliendo un sueño. Y la verdad es que dar la vuelta al mundo es un poco eso, no es solo viajar por ver países y por hacer turismo, ¿no? Aunque cicloturismo lleve el turismo ahí, sino es por conocer, aprender y vivir una vida diferente.
Quizá más que la vuelta al mundo, lo que estamos haciendo es vivir sí, en ruta, ¿no? Precisamente, es vivir siendo nómadas. Sí, 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 sí. Antes de decidir dar la vuelta al mundo, yo me fijaba mucho en cosas externas que no podía controlar y que me daban, que eran como impedimentos para lanzarme a hacer este proyecto, ¿no? No sé, tu situación económica, qué vas a hacer, cómo vas a irte, qué, dónde vas a encontrar sitios mejores que aquí, no sé. Un montón de cosas externas que tú no puedes controlar y en verdad me di cuenta que el mayor impedimento para irte a dar la vuelta al mundo, para hacer una gran aventura, está dentro de ti. Eres tú al final el que está poniéndose trabas constantemente y el que tiene creencias, ideas que te impiden al final encontrar el camino. Cuando tú quieres encontrarlo, lo encuentras. Y me parece que parece como que no sabes ni por dónde empezar, ¿no? Sí, dices, sí, sí. Vamos a dar la vuelta al mundo, vale, pero ¿por dónde empiezo? ¿Cuántas cosas tengo que dejar atrás? ¿Cuántas cosas tengo que renunciar? Y al final, cuando lo estás haciendo, te das cuenta de que no son tantas. No, a lo mejor las que estás renunciando no las necesitabas realmente. Bueno, esto da para un vídeo entero, ¿eh? Yo creo que esta pregunta da para un vídeo entero de cómo tomar una decisión. De hecho, yo me he tirado unos años estudiando sobre comportamiento humano. Ya os haré algún vídeo sobre el proceso de toma de decisiones, que es un proceso bastante complejo y que he estado estudiando durante mucho tiempo también, haciendo sesiones de coaching para ayudar a personas, y que es un tema súper interesante y que seguro que os va a ayudar, o sea que lo dejamos ahí. ¿Podéis definir vuestro viaje en tres palabras? Hombre, a ver, Alberto, ahí... Alberto, ahí tan lucido con la pregunta, más fácil imposible. Lo decimos a la vez. Venga, se me ha pasado por la cabeza. Venga, pero sin mirar. Venga, sin mirar. Una, dos y tres. ¡Vivir en ruta! Si hubieras puesto cuatro, no lo hubieras puesto, en un compromiso, pero... Pero en vez de vivir en ruta, va, otras tres palabras, que sean adjetivos, ¿cómo lo definirías? Cambio, constante, cambio. Sí. Aprendizaje, emociones. Esas serían mis tres palabras. Yo te diría cachondeo, experiencia y... supervivencia. Esa buena. Siguiente pregunta. Venga, vamos con la siguiente. La siguiente pregunta de la entrevista de Alberto. Hasta ahora, ¿cuál ha sido el momento más duro? ¿Lo digo yo? Bueno, el momento más duro ha sido un día que vimos un pato. Estábamos en la costa, un pájaro, y estábamos en la costa de Croacia. Y estaba enrollado en una red y estaba vivo. Hacía un oleaje muy fuerte y mucho viento, un viento que se llama el Burá. Y lo teníamos cerca para intentar salvarlo, pero a la vez era súper peligroso meterse al agua porque las olas chocaban contra las rocas y hubiera sido... Habría sido muy peligroso. Hubiera sido muy peligroso para nosotros. Sí. Ese día yo creo que... Mira que lo hemos pasado mal, ¿eh? Porque lo hemos pasado mal en el Tour del Mont Blanc, habían días que eran horribles de calor, pero ese día fue especial, fue muy chocante, porque podríamos, o sea, siempre tuvimos esa sensación de poder haberlo salvado, era un pájaro que estaba pues en el mar y se había enganchado en una red de pesca y no podía salir. Se nos ocurrió avisar a un pescador que había cerca. El pescador fue a por un palo, vino y con un palo de estos súper largos que utilizaba él de pesca, conseguimos enganchar la red y después de enganchar la red conseguimos subir al pájaro. Pues él intentó quitarse la red con el pico y al intentarlo, pues con el pico mismo se le enrolló también en la red y el pobrecito pues se ahogó. Luego intentamos hacerle una reanimación. Pero no tuvo éxito. Ese fue el momento más duro. Blanca y yo hemos colaborado muchas veces en rescates de animales porque nos encantan los animales, pero más que los animales nos encanta la vida y respetarla, ¿no? Sí. Respetarla de todos los animales, y siempre que hemos podido salvar a un animal lo hemos hecho y hemos participado en un montón de rescates, pero siempre tienes la sensación cuando ayudas a algún animal que puedes hacer algo más. Bueno, vamos a intentar cambiar un poco de tema. ¿Qué expectativas tenéis? Vale, es un poco difícil, es que, ¿no? Es una pregunta como demasiado abierta. ¿Qué expectativas tenéis en referencia qué? ¿A qué? ¿Sobre no, qué? O sea,
a la, esto es como el tarot, a la vida, el dinero, el amor, la salud. La salud. Hombre, sobre el dinero no tenemos mucha expectativa, eso ya lo podemos decir. ¿Sobre la salud? Pues no, esperamos no morirnos muy pronto. Sobre la salud, pues esperamos no morirnos. No, sobre el amor, esperamos estar juntos. Imagino que se refiere... bueno, me lo voy a inventar. Imagino que se refiere sobre el proyecto, ¿no? Sobre vivir en ruta, sobre esta vuelta al mundo. Bueno, si es sobre eso, la expectativa que tenemos es estar unos cuantos años viajando por el mundo y conseguir cruzar con la bicicleta 4 continentes, que estamos hablando de Europa, Asia, América entera, de norte a sur, y África. Esa es nuestra idea. Expectativas, conseguirlo, claro. ¿Sabes qué pasa? Que realmente nosotros no estamos viviendo esto como un viaje. Nosotros... Para nosotros es una manera de vivir, es una forma de vida nómada. Simplemente la única diferencia es que nosotros vivimos viajando. Pero claro, no es un viaje para nosotros, no es como unas vacaciones. Claro, para nosotros es nuestra vida, entonces no tenemos unas expectativas que digas, pues mira, yo quiero cruzar el Atlántico en velero. No, no es como eso. Nosotros queremos vivir la vida de esta manera hasta que nos cansemos o las circunstancias pues no lo permitan más, pero claro, esa es nuestra expectativa. Vivir en ruta para nosotros es una filosofía de vida. Aboga por el minimalismo, por vivir con lo mínimo que necesitas. Y haciendo, invirtiendo nuestro tiempo realmente en lo que deseamos y en lo que queremos vivir y no en lo que pensábamos antes que necesitábamos, que era en trabajar cada día para ganar un sueldo, para pagar las facturas, para mantener una casa en la que realmente estábamos solo para dormir, porque realmente solo dormíamos. Entonces, es un poco eso, es darte cuenta de que puedes vivir con muy poquito y de una manera tremendamente feliz. Sí. Esto está yendo para largo, ¿eh? Uf, madre mía, en vez de preguntas y respuestas, igual se podría llevar otra manera. ¡Tochón y respuesta! ¿Cómo os conocisteis y cómo surgió la idea de dar la vuelta al mundo? Bueno, esta última es igual que la que hemos dicho antes, ¿no? Sí. Lo de dar la vuelta al mundo. ¿Cómo nos conocimos? A ver, fue bueno, bastante curioso. Fue curioso, sí. Pues un día, en un curso de comunicación, que no viene al cuento, en el que yo iba a trabajar como fotógrafa, pues nos encontramos Oscar y yo y nos conocimos. Así fue como nos conocimos. Tampoco tiene mucho misterio, ¿eh? No, no. Así que vayamos a contar la historia de... En 3 años se ha puesto nuestra vida patas arriba. Antes teníamos una vida cada uno totalmente diferente y desde que nos conocimos ha sido como ¡boom! Venga, siguiente pregunta. A ver. ¿Habéis pensado en algún momento en volver a casa? A ver, es que claro, para nosotros nuestra casa realmente es nuestra tienda de campaña, pero es que lo sentimos así. O sea, nuestra casa es nuestra bicicleta con la tienda de campaña. Hemos pensado alguna vez volver a nuestro hogar, donde nacimos y donde está nuestra familia. En ese caso, pues hombre, siempre tienes esa, tus pensamientos, normalmente la bicicleta, pues muchas veces se van hacia allí, ¿no? Hacia ese lugar, no porque sea una ciudad específica, sino pues por ver a tus seres queridos. Entonces nosotros lo que hacemos, o lo que queremos hacer es, cada X tiempo y cada vez que las circunstancias nos lo permitan, pues iremos visitando a nuestros familiares o ellos nos visitarán a nosotros. De esa manera podemos seguir viviendo en ruta. Así, a corto plazo... Nuestra mente está enfocada en conocer nuevos países, nuevas experiencias, nuevas personas y tirar para adelante. Y vivir en ruta. Siguiente pregunta, ¿cómo es vuestro día a día? Así, muy rápidamente. Venga. Nuestro día a día. Me levanto a las 7 de la mañana. Aquí la señorita se queda durmiendo. Ella nunca lo va a reconocer, pero no pasa nada. Me levanto y empiezo a hacer el café. Y entonces, cuando ya está el café haciéndose, que ya está casi hecho, se escucha por ahí una voz de la tienda que... Traducido quiere decir, cariño, está el cafelito, pero que en verdad suena... Bueno, ya está, que la gente no tiene que saber si tomo cafelito o no por la mañana. Me han preguntado. Bueno, cafelito. Cuando se acaba de hacer el cafelito, hacemos los espaguetis. Normalmente siempre comemos espaguetis integrales. Para el mediodía lo guardamos en el tupper, recogemos todo el campamento, miramos a ver qué tiempo va a hacer, cogemos la bicicleta, nos ponemos en ruta... y aquí pues pueden pasar mil cosas. Cuando pero nos lanzamos a la carretera ahí ya te puede pasar cualquier cosa. Cualquier cosa. Pero cualquier cosa, o sea, nos ha pasado de todo. Y si no lo sabes o no lo has visto aún,
mírate nuestro canal de YouTube, porque ya veréis que hay un montón de capítulos de nuestra misión Los Alpes o misión Atenas y nos está pasando de todo. Y todos son diferentes, es sí, una sí, pasada. Muy diferente. Para nosotros cada día es diferente, pero bueno, aparte de esto, pues vamos a un supermercado cuando lo necesitamos, vamos a una cafetería con wifi y electricidad cuando necesitamos cargar las cosas, cuando no, pues vamos tirando. Buscamos un sitio para acampar una hora antes de que anochezca, que ahora en invierno pues a las 4 ya anochece, así que a las 3 ya estamos buscando sitio para acampar. Eso muchas veces es fácil y otras no es tan, no fácil. Es tan fácil, pero os tenemos que decir que es más fácil de lo que pensábamos. Encontrar sitio para dormir con tu tienda es más fácil de lo que pensábamos. Y ya a partir de ahí pues hacemos la cena, mientras uno va haciendo el campamento, el otro va haciendo la cena. Y cenamos, nos vamos a la cama, trabajamos un ratito, vemos alguna serie y nos vamos a dormir. Así es. Más o menos así son los días. Vale, ¿hay alguna actividad que os haga especial ilusión durante el viaje? Decimos tres o cuatro así rápido, ¿vale? Venga, dale. Cada uno, ducha de agua caliente. ¡Oh! ¡Por favor! ¡La has clavado! Envíanos tú, por favor, envíanos una caldera con agua caliente a nuestro lugar y nos harán los más felices del mundo. La verdad es que la ducha con agua caliente se agradece un montón. O sea, que si tú tienes agua caliente en casa, considérate afortunado. cuando abras el grifo de tu agua caliente, quiero que veas esta cara y esta cara aquí haciendo así. ¿Qué más? Otra. Yo cuando tengo mucha hambre y la comida está recién hecha, sobre todo por la noche, cuando hace mucho frío y hay una hoguera encendida, me encanta cenar, ese momento es espectacular. Ese momento es genial. ¿Qué más? El cafelito por la mañana también. Cafelito por la mañana, imprescindible. Cuando estamos viajando, conocer a alguna persona que viva local, alguna persona que viva en el lugar de donde estamos pasando y que nos invita a su casa para conocerlo. Es una manera genial de conocer cómo es la vida de una persona en el sitio donde estamos yendo. Sus costumbres, su manera de vivir, su día a día, su historia, eso. Ojo, que a veces es súper chulo. Que a veces hablamos hasta idiomas diferentes y ni nos entendemos, pero ya lo puedes pero ver, esa lo química, permitir, esa sí. Química que hay entre la persona que te acoge de una manera espontánea y tú que estás haciendo algo diferente, es genial. Sí, es un momento sí. Genial. ¿Qué es vivir en ruta? Nos pregunta Alberto qué es vivir en ruta. Bueno, es un poquito difícil, ¿eh? Pero bueno, yo te lo puedo decir bastante rápido. Venga. Bastante sencillo. Para mí vivir en ruta es vivir viajando con poco dinero, minimalista, de una manera autosuficiente, necesitando lo mínimo del exterior o de los demás y viviendo nuevas aventuras cada día. Yo añadiría, vivir en ruta es el ejemplo de lanzarte a vivir tu sueño. Es dejar atrás tu zona de confort, tus comodidades y todas esas cosas que te impiden hacer lo que realmente te hace feliz y lanzarte a hacerlo. Muy bien, pues hasta aquí la entrevista de Alberto. Recordad que tenéis aquí abajo su canal de YouTube, súper interesante, un chico que hace carreras por alta montaña y también hace entrevistas muy interesantes como esta. Así que con esto damos por inaugurada la sección Preguntas y Respuestas Vivir en Ruta. Ya sabes que si quieres preguntarnos cualquier cosa, puedes hacerlo escribiendo con el hashtag Preguntas Vivir en Ruta. Lo puedes hacer en cualquier comentario de cualquier vídeo de YouTube nuestro Vivir en Ruta con el hashtag almohadilla Preguntas Vivir en Ruta. Ahí ya nos puedes preguntar cualquier cosa. Lo que te dé la gana. Pues hasta aquí nuestra sección de hoy. Recuerda suscribiros al canal si os gustan nuestras aventuras, darle like si te ha gustado el vídeo y dejar algún comentario con alguna de tus preguntas o a ver qué te ha parecido la sección. Cada vez somos más en nuestro proyecto de Vivir en Ruta, así que no lo dudes, acompáñanos en este viaje y suscríbete aquí en este canal para que sigamos creciendo. ¡Hasta luego! ¡Chao!